buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a esta segunda conferencia del ciclo organizado y dedicado a la memoria y identidad en el Camino de Santiago, que se marca dentro de los actos conmemorativos del Jacobeo 2021, que organizan tres instituciones. Una de ellas es el RIDEA, en cuya casa se acogen las conferencias. Otra es la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, y otra es la Universidad de Oviedo. Por lo tanto, agradezco a las tres instituciones el impulso de este ciclo de conferencias y, por supuesto, al público que ha venido asistiendo también en la primera. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de la profesora Eloisa Ramírez Vaquero, que está a mi izquierda, a quien agradezco enormemente su presencia aquí, porque soy muy consciente de que son muchas las obligaciones que se dejan en la universidad de origen cuando se tiene que viajar y venir a este tipo de actos. Pero desde luego seguro que es una estancia y una conferencia desde luego satisfactoria. Voy a pasar brevemente a comentar su trayectoria profesional, muy brevemente, y a continuación le voy a ceder la palabra. Eloisa Ramírez Vaquero es profesora catedrática de Historia Medieval en la Universidad Pública de Navarra y ahí desempeña desde hace muchos años su investigación y su docencia. Aparte de su dilatada trayectoria académica, científica en el campo de la historia medieval, en el currículum de investigación, de docencia y de gestión, sería muy complicado detallar ahora porque es muy largo, Eloisa ha estado siempre muy vinculada y muy comprometida con la divulgación científica. La labor de divulgación histórica y patrimonial en otros medios ajenos a los de la propia universidad. Es una labor importante que debemos llevar a cabo el profesorado que nos dedicamos a las humanidades. Intenta además hacerlo siempre y lo consigue, ya lo van a comprobar enseguida, con un lenguaje muy distinto a los trabajos de investigación académicos, congresuales o a los de las clases de la universidad que suponen van dirigidas a otro tipo de públicos. Eloisa está muy vinculada a Asturias, en concreto a la zona de Valdés, por cuestiones familiares. También tiene aquí muy buenas amigas y ha estudiado y participado en actividades de difusión del Camino de Santiago en esta zona, del Camino Norte, donde hay una gran relevancia y un gran peso de estas rutas jacobeas, sobre todo en el periodo medieval, que es el periodo que ella investiga y en el que ella estudia y trabaja. Sus estudios, sobre todo, se han centrado en este ámbito del Camino de Santiago, en el perfil que tiene el camino como organizador del territorio, sus repercusiones urbanas, sociales, económicas o clínicas. Yo creo que sin más, ya le puedo ceder la palabra para que nos hable en los próximos minutos de Carlomagno y otros reyes peregrinos, reales o imaginarios. Muchísimas gracias, Teresa, y ya te dejamos la palabra. Llamamos 21-22 o 20-21-22, pues es muy singular realmente, y quizá el número de peregrinos no lo sé, pero sigue siendo un año jacobeo y aquí es donde se inscribe este ciclo, y a eso se suma, claro, que Oviedo pues también celebra más cosas y muy importantes, entre ellas el 1200 aniversario de la dedicación de su catedral por parte de Alfonso II, del que vamos a hablar un poco enseguida. Y bueno, pues poder estar aquí hoy en esta casa y en estos contextos, pues francamente es un gran honor y un gran placer. Así que bueno, yo quiero empezar por expresar mi agradecimiento, en primer lugar a mis colegas de la Universidad de Oviedo, a la profesora Ruiz de la Peña y a la profesora María Álvarez, que no puede acompañarnos hoy, por la oportunidad de permitirme venir un par de días a mi tierra un poquito y formar parte, aunque sea una parte muy modesta, pues de este ciclo y de esta jornada de hoy. Y por supuesto quiero agradecer también a esta casa por su acogida y por haber preparado este entorno. Al pensar en una charla y teniendo en cuenta que sobre el Camino de Santiago pues se saben tantas cosas y se han analizado tantos perfiles, tantas cuestiones,
Pues yo he querido fijarme, o he intentado, voy a pretender o intentar fijarme en algo que, bueno, que fuera un poquito diferente, que de alguna manera pues nos acercara al camino con una perspectiva un poco distinta. No nueva, desde luego, pero sí, bueno, intentar que fuera algo, una visión un poco diferente, o por lo menos menos habitual. Y por eso pues quería fijarme en unos peregrinos muy concretos, los reyes, y por supuesto, pues no para ver la lista de reyes, que sería muy largo y muy aburrido además, sino porque, bueno, lo más importante o lo más interesante de estos reyes peregrinos es que no todos fueron reyes que realmente fueron a Santiago de Compostela, aunque de algunos creemos que fueron, pero realmente no fueron, eso es lo que vamos a ver. Y por supuesto los hubo que sí, hubo reyes que verdaderamente fueron, pero sí que es cierto que la memoria colectiva, la fantasía, la literatura recreó, recontó, repensó, ideó y quiso ver otros peregrinos a Santiago, otros reyes peregrinos que bueno, que en realidad no fueron, que no se trasladaron nunca a Santiago de Compostela, pero fue muy bonito imaginar que sí. Y no solamente se imaginó que sí, sino que también generaron todo un conjunto de relatos y de visiones y de muestras y de testimonios a lo largo de las diferentes rutas jacobeas. Y no solamente estos reyes peregrinos que realmente no fueron, sino también vamos a fijarnos luego más adelante en otros reyes que nunca hemos pensado que hayan ido a Santiago realmente, pero de alguna manera tienen algunos vínculos con la peregrinación, que la vamos a ver enseguida. Y bueno, ¿cómo vamos a verlo? ¿Cómo voy a intentar presentarlo aquí esta tarde? Pues en primer lugar voy a intentar situarnos mínimamente en el hallazgo del sepulcro, aunque eso es algo que creo que más o menos todo el mundo conoce, pero básicamente para ver ese primer rey peregrino, que sí que es totalmente real y concreta su visita a Compostela. Y que además, de alguna manera, no solamente es el primer rey peregrino, sino que quizá podríamos incluso pensar que es el primer peregrino a secas, el primero que acude allí a comprobar, en su caso, la veracidad o no del hallazgo. Y que, naturalmente, pues os podéis figurar que es el rey de Asturias en ese momento. Y luego, pues me detendré en algunos otros reyes que también fueron, pero más brevemente. Y luego, pues pasaremos a estos reyes imaginarios o imaginados. El primero es Carlomagno, el que está en el título de esta intervención y en esa miniatura, que luego voy a volver sobre ella con un poquito más de calma. Él está representado ahí en la parte de abajo y en la parte de arriba, y vamos a volver luego a Carlomagno, para luego continuar, después de Carlomagno, con otros reyes peregrinos muy interesantes, que no voy a avanzar ahora, ya lo diré luego, y que para mucha gente pues quizá pueden ser algo inesperados. No lo situamos realmente yendo a Santiago, en ningún momento la tradición ha planteado que fueran a nada, a Compostela, y enseguida veremos por qué, pero forman parte de la peregrinación de alguna manera, forman parte del contexto de quienes sí peregrinan a Santiago y están en la memoria y en la tradición. Vamos a situarnos, como decía, muy brevemente en el contexto, que yo creo que en general, como decía al principio, pues es bastante conocido, y en la cronología del hallazgo del sepulcro. Y la cronología es importante, entre otras razones, para ver por qué Carlomagno no pudo haber ido realmente a Compostela. Por esa razón tenemos que ver un poquito en este contexto la cronología. El sepulcro de Santiago se encontró hacia la década del 820, hacia esa década. Vamos a dejarlo en la década sin intentar precisar el año, porque ahí hay un cierto debate y no hace falta, además, con saber qué es en esa década nos basta. Y en estas dos imágenes lo que aparece es el obispo de Iria Flavia, según lo representan o bien la historia compostelana en el lado izquierdo o bien el tumbo A de la Catedral de Santiago, que bueno, son dos códices realmente muy relevantes en cuanto a la tradición jacobea en este sentido, y que bueno, se copian, si no me corrige la profesora Sanz, y puede, por supuesto, a comienzos del siglo XII.
Son dos representaciones muy conocidas del obispo Teodomiro cuando va a ver eso que le han indicado que ha aparecido ahí y que unas luces han señalado, unas luces que había visto un ermitaño cercano de la zona. En la diapositiva lo que he intentado recoger las fechas para que nos situemos bien, la década de los del 820, y bueno, ya sabemos quién era Santiago el Mayor, naturalmente, es un personaje que no necesita presentación aquí, y que desde el siglo V, VI ya presenta, hay noticias de inicio del culto a Santiago, por lo menos en las tierras del oriente del Mediterráneo, y que, pues por lo menos desde el siglo VII, tenemos noticia de inicio del culto o de referencias a Santiago como persona a la que se le rinde culto en las tierras de Hispania, por lo menos en escritos de San Isidoro. Y me parece importante dentro de este contexto rápido inicial, pues he escogido este mapa donde uno ve, donde se puede ver perfectamente esos avances como en ondas del avance territorial desde el siglo VIII hasta más o menos el siglo X, al amparo de los reyes, fundamentalmente de Asturias, ya en la última parte pues bastante instalados en tierras leonesas. Y bueno, y de alguna manera es una expansión territorial que está ligada a un proyecto de construcción regia de la que Santiago se va a ir convirtiendo en patrocinador, en apoyo, en sostén, en patrón, como veremos enseguida. Una realeza, la de estos reyes Alfonsos, Alfonso II, Alfonso III, que vamos a ver enseguida, y bueno, y hago un inciso, no en balde, Alfonso precisamente es el nombre que más se repite en la nómina de los reyes de España, hasta Alfonso XIII, como todo el mundo sabe. Esto es algo muy propio de estos nombres que para las realezas medievales tienen una simbología particular, un peso simbólico particular, ocurre así pues en Francia, en Inglaterra, etc. Pues volviendo a los Alfonsos, lo que me interesa es que es una realeza que presta una especial atención a Santiago, como veremos enseguida, y lo consolida como un lugar de culto y como una sede episcopal esencial. Y ello por diversos motivos, y no solamente religiosos, sino también políticos, como voy a comentar luego. Aquí se puede ver perfectamente, 829, Alfonso II pone en marcha la primera basílica, tenemos una segunda basílica a finales del siglo IX, una tercera basílica a finales del 11, y en medio hay este saqueo de Almanzor que está señalado ahí y que lo he querido señalar porque que Almanzor entrara hasta Compostela en el 997 es algo muy significativo. Almanzor protagonizó un acoso brutal de todo el norte peninsular, de lado a lado, a los lugares más emblemáticos posibles, y es muy significativo que uno de esos lugares que él escogiera como incursión potente y de saqueo fuera precisamente Santiago de Compostela. Y bueno, no voy a entrar aquí en consideraciones, naturalmente, sobre la veracidad o no del hallazgo, ni muchísimo menos, porque en realidad eso no importa. Lo relevante es que nadie lo dudó, es que la trascendencia del hallazgo tuvo una repercusión que alcanza, bueno, a toda Europa, y por esa razón he querido poner este mapa que de alguna manera muestra el impacto tremendo de un conjunto, de una red viaria que en cierto modo se va como descolgando hacia Santiago de Compostela a partir de un determinado momento, aunque también fuera a otros muchos lugares, ¿no? Pero es una red viaria que, donde circulan peregrinos de una manera enormemente potente desde fechas muy tempranas. Hay que tener en cuenta que la peregrinación a Santiago es una peregrinación apostólica y no hay muchas, la única otra posible es Roma, y verdaderamente eso es un elemento de llamada y de prestigio muy potente que tuvo repercusión en todas partes. Yo he señalado aquí un peregrino, Gotescalco, obispo de Le Puy en Belén, tierras borgoñonas, que durante mucho tiempo se ha considerado un poco como el primer peregrino más o menos relevante y registrado
en torno, bueno, en el año 950-51. Conocemos el viaje de Gotescalco porque cuando iba hacia Santiago encargó un manuscrito en el monasterio de Albelda y cuando volvía de Santiago paró a recoger el manuscrito que había encargado y por eso ha quedado constancia de su viaje. Yo creo que efectivamente es un peregrino relevante de escala europea, aunque no necesariamente el primero, ya sabemos que bueno, el primero básicamente pues es más bien el rey de Asturias en aquel momento que acude a esa verificación, pero sí que me interesa que es una muestra de hasta dónde llega esa llamada y desde fechas muy tempranas del siglo X viene una persona de la Borgoña profunda atravesando todo ese territorio para llegar hasta Santiago. Y bueno, pues vamos con ese primer peregrino regio, que es de lo más real. Bueno, Carlomagno también es real, lo que no es real es que fuera Santiago, pero Alfonso II sí. No es un rey imaginario, su viaje. Alfonso II es el monarca a quien corresponde esa primera peregrinación, vamos a decir, organizada, entre comillas, aunque enseguida veremos que, bueno, que este rey de Asturias tiene relación precisamente con Carlomagno, con este Carlomagno que luego vamos a ver en otro contexto muy diferente. Alfonso II es un monarca esencial en la construcción de la monarquía asturiana y aquí, por supuesto, no necesita presentación. Hijo de Fruela y de una munia de procedencia que tradicionalmente se considera alavesa, es decir, del sector más oriental del territorio, y se presenta él mismo en el 812, se le considera descendiente de Pelayo y parece y es obetense. Y bueno, en Oviedo, su padre, como sabemos todo el mundo, pues había fundado pues una basílica, una iglesia en honor del Salvador. Ya sabemos que Alfonso había tenido un acceso al trono un poco accidentado, o por lo menos laborioso, entre intrigas y alguna que otra revuelta palatina, que se podría fechar en torno al cambio de siglo, en el 801, fechas en que Carlomagno, por ejemplo, se mueve por la zona pirenaica, y había afianzado precisamente en estas épocas su relación con Carlomagno. Había enviado mensajeros, etc. Había un contacto con el rey de los francos. Y lo resalto porque la relación con Carlomagno no es casual, no es una mera anécdota, no es un simple acercarse a otro rey. La incipiente monarquía que está articulando Alfonso II pues necesita referentes de apoyo, referentes simbólicos, referentes ideológicos, referentes también religiosos, naturalmente, referentes de legitimación, podríamos decir, y la legitimación puede ser familiar, puede ser de muchas maneras, pero también es política. Y bueno, pues Carlomagno es un rey de prestigio que ha ganado ese prestigio a base de una construcción política muy potente, que se ha acercado a la península ibérica, que había ya intervenido contra los sarracenos en la zona pirenaica, en la zona que hoy en día conocemos como Cataluña. Es un rey vinculado al Papa, al pontificado, por lo tanto ahí hay una relación y un prestigio vinculado a la Iglesia. Y bueno, está vinculado también de alguna manera al otro imperio que hay al otro lado del Mediterráneo, el imperio bizantino, que es un ámbito del que vienen muchas cuestiones ideológicas, simbólicas, que ayudan a construir, a reforzar las cuestiones políticas. Por lo tanto, esa relación de Alfonso II con Carlomagno es interesante y tiene que ver con todo este tipo de cuestiones. Y es en ese momento cuando también se descubre el sepulcro de Santiago en Compostela, bueno, en lo que luego vamos a conocer como Compostela. Alfonso el Casto será quien haga de Oviedo una sede regia de primer orden, favoreciendo al Salvador, como todos aquí conocéis, y dona al Salvador pues esta cruz en el 808, la llamada Cruz de los Ángeles, que hoy he estado viendo en la Cámara Santa precisamente. Y es una cruz detrás de la que hay, por la parte, digamos, que está rodeada de una intensa simbología de concepción del poder regio, de un poder cristiano y de rememoración visigoda, pero sobre todo incluso hay que tener en cuenta que es una cruz griega,
Por lo tanto, también hay aquí una serie de referentes vinculados a todo este mundo bizantino, que para toda la Europa occidental son avales vinculados a la construcción del poder. Y Alfonso está muy vinculado a esa construcción regia. Alfonso va a Galicia a verificar ese singular hallazgo del sepulcro y recorre pues, los algo más de 300 kilómetros que deben ser desde Oviedo, cuando el obispo Teodomiro lo llama o manifiesta lo que había aparecido allí. Ese es el punto de partida de ese camino primitivo que algunos aquí, seguramente, que algunos aquí me consta que han recorrido. El rey fue a ver eso que había aparecido allí, inaugurando la primera peregrinación que podríamos pensar, y va pues por esta ruta que he recogido aquí en la diapositiva y que es pues la más, no digo la más fácil porque las cumbres no son fáciles, pero sin duda pues la más lógica. No tiene sentido que fuera a lo mejor por otro lugar, va por el camino que en principio pues parece más lógico. No tendría sentido que hubiera ido por otro sitio, pienso. La peregrinación de Alfonso II representa el inicio realmente de las peregrinaciones. Esta imagen del tumbo A de la Catedral de Santiago lo representa, y él está ahí en este manuscrito que se considera que es uno de los que se puede considerar pues más relevantes en relación precisamente con la influencia del rey en la Catedral de Santiago. El códice se empieza a copiar a principios del siglo XII y se termina seguramente hacia mediados, y es ahí donde aparece el primer texto conocido sobre el descubrimiento de la tumba en relación precisamente con un documento de Alfonso II que se copia en ese códice y que está relacionado con la construcción de aquella primera iglesia. Y se considera que ese documento pues, puede estar datado entre el año 829 y el 834. Y bueno, pues es el punto de partida de esas peregrinaciones que las inicia precisamente un rey de lo más concreto y de lo más real, valga la redundancia, que acude allí. Y esta atención a Alfonso II pues, nos lleva a otro rey peregrino, también verdadero, y que va efectivamente en peregrinación en determinados momentos a Santiago de Compostela, y es Alfonso III. Alfonso III, que reina varios años más tarde, ya a finales del siglo IX, a principios del siglo X, es el último de los reyes que reina desde Oviedo y ya empieza incluso a tener una cierta presencia en León. Estaba casado con una tal Jimena, que también la tradición considera proveniente del sector oriental del reino, de tierras pamplonesas quizás, aunque es muy difícil identificar con quién o de qué linaje o de qué familia o de qué entorno pudo proceder. Pero aunque sea difícil identificar, es interesante otra vez este contacto con el mundo pirenaico por parte de la realeza. Y parece ser que al inicio de su reinado Alfonso III también había estado asentado precisamente en Galicia. Pero lo que a mí me interesa en este caso aquí es que, según la crónica de San Piro, y San Piro era obispo de Astorga, más o menos de principios del siglo XI, que es precisamente la crónica que recoge mejor las noticias del reinado de Alfonso III. Se suele utilizar para trabajar con Alfonso III. Pues según la crónica de San Piro, Alfonso III había peregrinado a Santiago después de un suceso en que había sido apartado del trono, es decir, hay que pensar que acudió a Santiago o en agradecimiento o en petición de ayuda en algún contexto de este tipo. Pero todavía me parece más interesante que en el año 874 él y su mujer, Jimena, pues donan a Santiago esta cruz, que es tan parecida a la que acabamos de ver hace dos diapositivas y que está aquí en Oviedo, y que no se conserva, desapareció hace muchos años, y esta es la única foto que existe, o por lo menos eso indica el libro que la publica. Es una foto antigua y verdaderamente pues, la calidad de la foto no es buena, pero es que no hay otra.
De nuevo una cruz griega, de un formato muy parecido a la otra, y con una inscripción interesante, porque por la parte de atrás, entre otras cosas, dice pues esa frase que todos conocemos: por este signo vencerás, con este signo vencerás, este signo protege a los piadosos, al piadoso, a los buenos, podríamos decir. Es la misma frase que también estaba en la otra cruz que hemos visto antes, que es la cruz de Oviedo. Telvina Fernández ha trabajado hace bastante tiempo ya en varias ocasiones sobre las cruces asturianas, y yo no puedo añadir nada a lo que ella indicaba. Simplemente sí quiero recoger uno de sus propios comentarios relativo a que forma parte del ideario político, precisamente de la realeza. No es la única cruz que manda hacer Alfonso III, porque ya sabemos que hay otra, y aquí todos la conocemos, la Cruz de la Victoria, ya de principios del siglo X, que es el actual símbolo de Asturias, naturalmente, y de nuevo vuelve a tener una inscripción que también es más larga y dice otras cosas, pero que incluye también esta misma frase del signo por el que vencerás, etc. Alfonso III favoreció intensamente a Santiago, a Compostela, mandando hacer una segunda basílica que sucedió a la anterior, la de Alfonso II, y que se consagró en el año 899 con presencia de toda la familia, dice la crónica, con lo cual pues podemos pensar que también es una peregrinación de toda la familia real en aquel momento. Y tenemos constancia expresa también por un documento del 893, que se pide a Santiago ayuda expresamente para la victoria contra los enemigos, que en este caso los enemigos son los sarracenos. Esto que ya decían las diversas cruces, es decir, se acude a él para pedir ayuda para la victoria frente a los enemigos. Y de estas fechas tenemos también pues las primeras informaciones de que van peregrinos a Santiago de Compostela. Hay una noticia por lo menos de finales del siglo IX, mucho antes de Gotescalco, por lo tanto. Y más todavía, en el año 898 tenemos la primera mención a Santiago como patrón en una donación, precisamente, que se hace el día de su festividad, aunque en aquel momento la festividad todavía se celebraba el 30 de diciembre, más tarde se trasladó, se pasó al 25 de julio, fecha del nacimiento, que es el que la tradición indica que es el de la traslación de Santiago. Pero esa donación es interesante porque se dirige a él como Patroni Nostri Santi Jacobi, patrón nuestro, Santiago. Y bueno, verdaderamente de alguna manera se ha acuñado a finales del siglo IX esa idea de Santiago como patrón, protector por supuesto, pero que ayuda contra los enemigos, y patrón de esa naciente monarquía, de esa naciente realeza. Si antes se intuía, ahora ya se declara de una manera clara y sin equívocos. Y bueno, hay otros muchos reyes que verdaderamente fueron a Santiago de Compostela, uno tras otro, y no vamos a detenernos en ellos. Unos son más conocidos, otros menos. Pero yo querría entonces dirigir la mirada ahora a esos otros que en realidad no fueron, pero que o la historia ha recreado una supuesta ida a Santiago o están vinculados a la peregrinación de alguna otra manera. Y por supuesto, pues empezamos, para mí destaca sin duda ninguna Carlomagno. Es un rey auténtico y real, naturalmente, todo el mundo lo sabe, pero pues nunca fue a Santiago. Pero la imaginación y la leyenda llevaron a Carlomagno a Santiago, además conquistando tierras y haciendo una serie de cosas que vamos a ver enseguida. Pero he querido poner aquí este mapa y estas fechas para que tengamos claro que es que no pudo ir a Santiago de Compostela. La intervención de Carlomagno en la península ibérica, la que tenemos constatada, es del año 777 al 78, es decir, un cuarto de siglo antes de que acabara el siglo VIII. En el año 801 sabemos que no él, pero la monarquía franca controla
la parte oriental de la península, ya se han asentado en Barcelona, 801. Carlomagno muere en el 814, con lo cual es que ni siquiera se había descubierto el sepulcro de Santiago. Pero todo el universo jacobeo, por lo menos en esa tradicional ruta francesa, ese llamado camino francés, está impregnado de Carlomagno y de imágenes y de historias relacionadas con Carlomagno de una manera u otra. En este mapa que he querido traer aquí es simplemente para que veamos esa extensión máxima del imperio, que se configura en el año 800 como imperio, se corona como emperador en el año 800, incluyendo esa zona pirenaica que llegó a controlar de una manera desigual, claramente la parte oriental, más o menos la parte central, muy desigualmente la occidental, pero tiene una presencia importante en esa zona oriental. Y precisamente por esa extensión tan grande en toda Europa, Carlomagno se le considera un poco padre de la idea europea, más o menos. De hecho, todavía hoy en día existe un premio Carlomagno que se entrega a personas que tengan o que hayan tenido alguna vinculación con la construcción europea. Este año pasado se le dio al presidente de Rumanía, a Klaus Ioannis, por su contribución a las relaciones de Oriente y Occidente de Europa, etc. Es decir, el premio todavía existe y rememora esa idea de Carlomagno. Pero hay que volver a Carlomagno. Carlomagno había sido llamado a Zaragoza en el año 777 para una eventual entrega de esa plaza islámica de Zaragoza, y entonces se pone en marcha con dos columnas de ejército. Una va por la parte oriental de la península, por la zona actualmente catalana, la otra va por la parte occidental, el territorio actualmente navarro, que entonces pues todavía no se define como tal, y en ese trayecto, bueno, el camino a Zaragoza por la parte pamplonesa ataca Pamplona y las murallas de Pamplona, finalmente llegan a Zaragoza, no se entrega a la ciudad y tienen que volver, y al volver vuelven por las dos mismas columnas. Carlomagno, con una parte importante del ejército, vuelve por la parte pamplonesa, y precisamente en el paso de Roncesvalles, en las cumbres de Ibañeta, que es el paso más occidental del Pirineo, pues ahí la retaguardia del ejército que la mandaba Roldán, que era su caballero de confianza, pues la retaguardia del ejército sería derrotada pues estrepitosamente, la famosa batalla de Roncesvalles, y en ese momento Carlomagno ya había pasado, él estaba mucho más abajo en lo que todavía hoy en día se llama Valcarlos, es decir, el Valle de Carlos, porque ahí abajo le pilló la batalla que se estaba lidiando arriba. Es un hecho conocido y documentado, no es literatura, aunque se ha hecho magnífica literatura con la batalla de Roncesvalles, y eso es lo que es el Cantar de Roldán, que pues toda la juglares, trovadores, difundieron, introduciendo pues una serie de elementos, como es lógico, en todo aquel contexto. Y detrás del cantar, pues otros relatos que vamos a ver luego, uno muy concreto, que es el que vincula a Carlomagno con Compostela, precisamente. No hace falta que recuerde aquí qué es lo que dice el cantar. El cantar, bueno, es un cantar épico, se ceba en la derrota de Roldán, en cómo llama a Carlomagno, cómo Carlomagno vuelve, llora a la muerte de Roldán, bueno, todo eso. Pero sí que me parece importante quedarnos con la idea de que Carlomagno y sus huestes intervienen contra los sarracenos en la península, y esa idea de luchador contra los infieles es algo que va a rodear siempre a toda la figura de Carlomagno, y su presencia, aunque fuera efímera en territorio hispano, porque es muy corta, es solamente esos años, marcó un interés del reino franco por la península que fue muy intenso y que tiene que ver precisamente con este mapa que había puesto ahí, ¿no? Es decir, con esa a partir de entonces hay como una especie de goteo de intento de recuperar, por lo pronto, el prestigio perdido en esa franja pirenaica y en esos territorios. Es decir, la batalla de Roncesvalles es real, ocurre, también es una derrota, pero genera un interés enorme por controlar la parte sur del Pirineo,
cosa que los francos, es decir, el reino franco va a ir consiguiendo, sobre todo en la parte oriental. Pero situó a Carlomagno también en ese contexto de luchador frente al Islam que hasta entonces no había tenido, porque sus luchas habían sido en otra parte de Europa que no tenía que ver con los sarracenos. Pero claro, de momento esto no lo vinculaba con Compostela, pero este otro relato sí. Y aquí volvemos a esa miniatura que había puesto al principio, que tiene como dos partes. En las dos está Carlomagno, en la parte de abajo está durmiendo y en sueños se le aparece Santiago. Ahora veremos el relato. Y Santiago le dice una serie de cosas que son lo que está reflejado en la imagen de arriba, donde, si os fijáis, se ve como un camino de estrellas, una vía de estrellas, una vía hacia las, por las estrellas que señalan, que indican el camino que él va a tener que seguir. Todavía hoy en día, si uno sube a las cumbres de Ibañeta, Roncesvalles, y allí hay muy poca contaminación lumínica porque es en pleno Pirineo, aunque hay una localidad muy cercana, pero se ve perfectamente una noche estrellada la Vía Láctea en dirección precisamente a oeste, al oeste, toda esa vía de estrellas señalando la ruta desde allí, por lo menos, a Compostela. Y bueno, este relato es un relato muy interesante y podríamos decir que hay varias variaciones, pero bueno, el Códice, en el siglo XII ya, relata y recoge tradiciones anteriores, etcétera, una historia que es muy singular y que es lo que se ilustra aquí en esta miniatura. Cuenta que Santiago pues, se le apareció en sueños, le habló en sueños después de la derrota de Roncesvalles para indicarle ese camino de estrellas por el que tenía que ir, porque, y le dice, lo he señalado ahí en azul, su cuerpo, el de Santiago, descansaba ignorado en Galicia, y entonces había que, y además todas esas tierras estaban vergonzosamente ocupadas por los sarracenos, y había que ir a liberarlas, y bueno, ese es el camino que tiene que seguir, ese de las estrellas, hay que situarse, que se supone que está en Roncesvalles, derrotado, o mejor dicho, ya no está derrotado, sino que tiene que ir para allá, y bueno, había que liberarlo, y desde allí todos los pueblos podrían ir en peregrinación detrás. Y entonces, según este relato, después de ese sueño, pues Carlomagno entra en la península y en cierto modo podríamos decir que se reescribe la historia, se recuenta, se imagina de otra manera, se crea un relato diferente. Él hace caer las murallas de Pamplona y además lo relata como si fuera el relato de las escrituras respecto a cómo caen las murallas de Jericó. Es decir, es un relato como muy, muy simbólico, naturalmente. Y entonces, después de derrumbar las murallas de Pamplona, continúa hacia el oeste, llega hacia Galicia, incluso va llevándose sarracenos con él y los bautiza allí en Compostela. Y no solamente eso, sino que Roldán no se ha muerto. Por eso a veces hay versiones que no tienen claro si es antes o después de la batalla, se supone que es después, pero Roldán no se ha muerto. Y sabemos que no se ha muerto porque parte de este relato pues enfrenta a Roldán en un combate singular con un gigante, con Ferragut. Y además Ferragut es un sarraceno que se presenta como descendiente de Goliat, con lo cual de alguna manera se quiere volver a recuperar David y Goliat, pues Roldán y Ferragut. Roldán es un humilde guerrero al lado del gigante Ferragut, y Ferragut había llegado a la península enviado por el rey de Babilonia, por lo visto, con 20.000 hombres, nada menos, pero al final se decide todo en un combate singular. En vez de enfrentar los dos ejércitos, los dos. Y ese combate singular se le da una simbología muy fuerte de tipo religioso, es decir, cada uno está defendiendo su religión de tal manera que el vencedor es también la religión vencedora. Y va perdiendo Roldán, porque Ferragut era invencible, nunca lo había podido vencer nadie. Pero en un momento de debilidad, el Ferragut le dice que su punto débil es el ombligo. Y entonces Roldán le clava la lanza en el ombligo y vence
Roldán. Toda esa historia, por supuesto, pues forma parte de toda esta, de todos estos relatos, y la historia de Roldán y Ferragut está representada en diversos lugares y es muy conocida en la Ruta Jacobea. El capitel de la izquierda está en Estella, en Navarra, es uno de los más conocidos, y ahí se ve perfectamente al caballero cristiano clavándole la lanza en el ombligo a Ferragut, que está en el otro caballo. La de la derecha es de San Juan de Ortega, y la he traído, aunque hay cierto debate sobre si realmente está representando el combate, porque según el relato el combate era de los dos caballeros a caballo, y aquí el caballero sarraceno está a pie. Entonces, aunque hay un cierto debate sobre si es o no la batalla de Roldán y Ferragut, lo he traído porque, bueno, también hay quien opina que sí. Entonces, bueno, pues lo he traído por ese motivo y porque está en esa ruta del camino francés hacia Santiago. Y bueno, según ese relato, es que Carlomagno además vivió 3 años, nada menos, en Galicia. Y, por supuesto, conquistó casi toda España desde allí. Y aún volvió en 3 ocasiones más a la península y llegó hasta Córdoba. Y naturalmente, pues está ligado a una imagen de liberador de la península. Es evidente y sabemos bien que la historia es imaginada por completo, es que nada de eso es posible, pero la realidad es que se convierte en un texto clave para las peregrinaciones, para la devoción a Santiago y para el papel de Roncesvalles y de los francos y de todo el inicio de estas peregrinaciones vinculadas al mundo franco. Y de ahí derivan también una serie de cosas que luego van apareciendo en muchos otros lugares y que se han ido consolidando. El asunto de las estrellas, de la Vía Láctea, de la ruta de las estrellas, de seguir ese campo, ese camino, ese campo de estrellas, la idea de las luces, que también se recogen por otro lugar, las luces en el cielo que señalaban dónde estaba la tumba, como la relata la crónica de Antealtares a finales del siglo XI, y también la historia compostelana que la recoja. Y sobre todo vincula a los carolingios de una manera muy intensa con toda esa construcción regia y con esa construcción de la realeza. Y por supuesto, pues en ese relato se reorganiza la batalla de Roncesvalles, que es una victoria ahora, porque Carlomagno va triunfante y se enfrenta a Pamplona nuevamente, y se le idolatra a Carlomagno, se le da la vuelta a toda la historia. Y el relato también fue muy relevante para la construcción memorial de la realeza carolingia. Fue algo muy importante para el propio entorno imperial y de Carlomagno, porque Carlomagno es un rey muy emblemático para la realeza francesa en su conjunto y para los carolingios en particular. En un momento dado se le santifica, se le convierte en santo. En 1165 se le proclama como santo. Sí que es cierto que es una época en la que se santifican varios reyes en Europa. Pues Carlomagno en el 65, Eduardo de Inglaterra en el 61, Canuto de Dinamarca en el 69, Enrique de Alemania en el 40. Es decir, que es un movimiento que impregna varias realezas, incluyendo Carlomagno, naturalmente. Pero es que además todavía el relato dice que con el botín de todo esto, él construye y dota iglesias. Y hay relatos de iglesias en Francia, Toulouse, por ejemplo, París mismo, Béziers, que tienen entre su tradición la idea de que el botín de aquellas campañas de Carlomagno fue lo que permitió la dotación de aquellas iglesias. Y, por supuesto, carga a Carlomagno de un prestigio enorme, adicional al que ya tenía bastante, y eso era importante para esa construcción imperial. Sobre todo, además, con una difusión popular enorme, porque los cantares, los relatos que se cuentan, pues tienen una difusión muy, muy grande. Todo este conjunto de relatos, algunos contradictorios, los reúne Turpin y los escribe, para algunos en torno a principios del siglo XII, para otros incluso hasta mediados. Son viajes y relatos totalmente imaginarios, insisto, pero forman parte intensa
de la tradición y de la construcción memorial de un rey excepcional, de las imágenes, los textos, la memoria colectiva. Tanto que pocos se paran a pensar si fue posible o no fue posible. Seguramente, pues para muchas personas, pues es difícil decidir. Sabemos que no, pero no todo el mundo, sobre todo en su época, pues era parte de la realidad. Y el camino está lleno de referencias a todo ello. Y bueno, si Carlomagno fue un rey peregrino imaginario, hay otros tres, más o menos inesperados y que van juntos, y que responden a un conjunto de cuestiones que a mí me parecen, bueno, fascinantes realmente, y son los Reyes Magos. Los Reyes Magos no van a Santiago, y no hay ninguna tradición, ni ninguna historia, ni ningún relato que los haga ir a Santiago. No se trata de eso. Pero se consideran reyes peregrinos, que van en pos de una estrella, volvemos a las estrellas, van a una meta, en su caso la meta es el propio Mesías, y por ese motivo son un modelo de reyes que peregrinan y que se vinculan al fenómeno jacobeo como prefiguración, como precursores de la peregrinación y de cualquier peregrinación, son precursores del peregrino, porque son peregrinos. Y hay una serie de elementos además interesantes. Si pensamos en la historia de Carlomagno que hemos visto antes, se ponen en camino de oriente a occidente, van en pos de una estrella, y un sueño los dirige también o les reconduce el camino. Lo de los sueños en las escrituras, bueno, es tremendo, ya lo sabemos. Cuando hay un sueño, pues siempre hay alguien que se pone en marcha para alguna parte. Ya conocemos el relato que de los Reyes Magos, solo lo recoge uno de los evangelios, San Mateo. Y aquí he hecho un poco como con el otro texto, he resaltado en azul las tres cuestiones más o menos que me interesaban y que tienen que ver con esto que acabo de decir, ¿no? La estrella que ven en Oriente y que los va guiando, el ponerse en camino hacia Occidente y, por supuesto, avisados en sueños de por dónde tenían que seguir. No se trata de plantear una búsqueda de semejanzas, tampoco, sino de una percepción real que algunos investigadores han estudiado y han trabajado. Es cierto que representaciones de los Reyes Magos y de la Epifanía tenemos por muchísimas partes que no tienen nada que ver con la peregrinación a Santiago de Compostela, pero hay algunos elementos muy interesantes precisamente en las rutas jacobeas, y es por eso por lo que los he querido traer aquí a colación. El pórtico del coro pétreo de Santiago de Compostela, del maestro Mateo, y que no se conserva en la actualidad, lamentablemente, pero tiene esta pieza que está ahí, esa de los tres caballos, que está en el Museo de la Catedral de Santiago, precisamente tenía ese coro en su entrada, precisamente la representación de la Epifanía, y solo se conservan esos tres caballitos que están como aparcados en un lateral del coro. Y la representación de la Epifanía, o de los reyes, está presente intensamente en todo el entorno del Camino de Santiago, aunque también en otros lugares, pero en el entorno del Camino francés en particular está muy presente. Esta de aquí abajo, pequeñita, en gris, es una pequeñísima iglesia al otro lado justamente del Pirineo, en tierras de Bearne, minúscula, y tiene esa representación preciosa de un rey mago con la estrella encima. Esa especie, parece una flor, pero es la estrella. Y luego el de la derecha, ya en este lado del Pirineo, en tierras de Huesca, pues bueno, es otra visión, están durmiendo, y es el sueño donde les indica, y ya veremos que ese tipo de representación del sueño también tiene mucho interés en algunos otros lugares del Camino de Santiago. Porque estos reyes, bueno, son los primeros peregrinos del cristianismo en realidad, y se les considera protectores del viajero y, por supuesto, del peregrino, sorteando todos los peligros. Se les invoca para que todo vaya bien, y desde luego como ayuda también en el último de los viajes, que es el de la muerte. Estas representaciones que hay aquí, unas son en distintos soportes, en pergamino, en piedra, la de allá arriba,
Y precisamente la de arriba de la derecha es un sepulcro, es un sepulcro paleocristiano del siglo IV, precisamente en tierras gallegas, y es unas ofrendas de los reyes. Hay diversas formas de representar a los reyes magos, como sabemos, una es adorando al niño, ya en el pesebre, y la otra es en el viaje de camino. Incluso en ese punto final, digamos, del sueño, también se le representa en el sueño, como hemos visto en la diapositiva anterior. Esta de la adoración de los reyes del Códice de Roda es un texto del siglo X, es un manuscrito del siglo X. He intentado buscar representaciones, sobre todo las más antiguas, aunque sí que es cierto que alguna veremos que es un poquito más reciente, porque medieval, pero un poquito más reciente, más cercana a nuestro tiempo, porque por un contexto concreto que me parecía interesante. Pero aquí están precisamente varias de esas formas, ya en el pesebre, más o menos entregando una ofrenda, o en el viaje, que es la que precisamente está en el sepulcro. Y como decía antes, el peregrino que en el siglo XI, a finales del XI, principios del XII, y luego ya en el resto de la Edad Media, entraba en la Catedral de Santiago y pasaba la puerta del coro pétreo, ya dentro de la iglesia, a donde llegaba era la Epifanía, que estaba puesta ahí arriba, con los caballitos aparcados, como están dibujados ahí en el lado de la izquierda, porque ya habían llegado al final del viaje. Y Galicia tiene abundancia de esas representaciones de los magos. Está del siglo, está de la derecha muy deteriorada y muy gastada, es de Orense, del siglo X, es muy temprana, pero se distinguen perfectamente, que están ahí entregando la ofrenda. Y en Compostela hay varias que son interesantes, y a mí me parece que esta es de las más llamativas, aunque es de principios del siglo XIV. Esta es la iglesia de San Fiz de Solovio, que está en plena ruta de entrada a Santiago, y que es la iglesia que, según la tradición, era el lugar donde moraba ese ermitaño que descubrió esas luces que indicaban dónde estaba la tumba del apóstol. No es la iglesia original, naturalmente, de la época del ermitaño, ni mucho menos, que parece ser que la destruyó Almanzor y la rehizo Gelmírez. Pero bueno, es una iglesia de principios del siglo XIV que está y que conserva parte de la policromía y que está en plena entrada de Santiago. Pero también en la propia catedral, esta es la puerta de Platerías, donde aparecen recién llegados ya, postrados en adoración en el pesebre, también con la estrella, que se distingue peor, pero está ahí en una esquinita la estrella. Y también en esta pequeña iglesia, bueno, pequeña, al lado, pegada prácticamente a la Catedral de Santiago, junto a uno de los laterales, donde también, de una manera, en el tímpano, está precisamente la Epifanía. Pero es que, si vamos a los tradicionales inicios de las rutas jacobeas en el corazón de Francia, vemos que los Reyes Magos también aparecen en esos lugares señeros de salida para esos viajes. Los capiteles de Autun, bueno, son una de las cosas más bonitas del arte del siglo XII, sin duda ninguna. No necesitan presentación, tienen una delicadeza especial, tanto el de la adoración como el del sueño de los Reyes Magos. Y esta forma del sueño con esa manta así, pues es la que vemos repetida luego en otros muchos lugares dentro de la misma, desde la misma ruta, aunque hay pocas representaciones que se pueden igualar a la, bueno, en mi opinión, a la belleza de Autun. Y los volvemos a ver pues en otros lugares también de emblemáticos de tradicional salida hacia Santiago. En Becelay, fundamentalmente, están en el tímpano de entrada. En Moissac están en la entrada, esta es la entrada a los lados, según van uno entrando a la iglesia de Moissac. Pero es que, si vamos bajando hacia el Pirineo, y todavía del otro lado del Pirineo, aquí está ese capitel que enseñaba antes, en pequeñito, aquí es un poquito más grande. Este es un pequeño hospital, pegado ya antes de emprender la subida al Pirineo, San Blés. Y el otro
es todo menos pequeño, es enorme, es una iglesia espectacular, San Bertrand de Comanches, donde también preside el tímpano de entrada la Epifanía una vez más. Si cruzamos el Pirineo, y aunque estaba yendo hacia occidente, no me resisto a desviarme mínimamente un segundo a oriente, porque este frontal de altar de la Cerdaña, ya en este lado del Pirineo, muy cerca de Puigcerdà, por esa zona, cuando se inicia el valle del Segre hacia la Seu d'Urgell, es verdaderamente precioso. También está señalando la estrella, Baltasar, ahí está la estrella de arriba, están en los caballos y van llegando al pesebre. Esta iglesia, donde está este frontal, donde estaba, es diminuta. Es decir, esta obra de arte maravillosa está en una iglesia minúscula del Pirineo. No es un edificio espectacular. E inicia, como digo, esa ruta hacia occidente. Pero si vamos en la ruta Santiago, ya muy rápidamente, porque no quiero extenderme más, pues tenemos unos cuantos en la parte aragonesa. En este caso son frescos y son pequeñas iglesias de los valles pirenaicos. No penséis que son grandes construcciones, sino realmente pequeños enclaves donde la Epifanía está representada o en la llegada o en esa entrega de ofrendas. Todavía en Huesca y también en territorios del entorno de Huesca. Aquí está otra vez el sueño. Están mirando para el otro lado, pero es otra vez el sueño de los Reyes Magos y el ángel que les habla en sueños para indicarles hacia dónde tienen que ir. Y me quería tener un segundo en este caso, que es saltar cronológicamente muchísimo al siglo XV, pero me parece muy interesante, no tanto por la representación en sí, que ya digo que es del siglo XV, sino por los enclaves, que son lo que me parece interesante. El de la derecha es Roncesvalles, y el de la izquierda es la Catedral de Pamplona. Y lo interesante es que es una representación de la Epifanía muy rara, muy singular, en una repisa, en el mismo enclave del claustro, que es esa pared a la izquierda, si lo miramos así de frente al plano, a la sala capitular, en el mismo panel del claustro. La de Pamplona se conserva entera, la de Roncesvalles lamentablemente se ha perdido todo, excepto esta pequeña pieza. Bueno, pequeña, el tamaño es bastante grande, pero está rota, está incompleta, que hace algún tiempo identificó Clara Fernández Ladreda como la virgen de esa epifanía. Roncesvalles es la entrada del camino de esa ruta en la zona del Pirineo Occidental, y que en su claustro esté la epifanía también es interesante, y que en Pamplona, la primera gran etapa posterior a Roncesvalles, también esté en el mismo sitio, pues me parece que es interesante. En una iglesia también interesante del camino francés, en Puente de la Reina, en una arquivolta que a mí casi se me pasó, la verdad es que debo reconocer que me la señaló un estudiante, porque yo no me había dado cuenta. Está el mismo sueño, con la patita por fuera de la manta, que es muy curioso. Esta es la iglesia del crucifijo de Puente la Reina. Es la misma ruta que viene de Agüero, donde también estaban los Reyes Magos con la mantita. Y bueno, en Navarra también hay uno excepcional, en San Miguel de Estella, un capitel, luego ya Santo Domingo de la Calzada. Y bueno, pues podríamos ir recorriendo todas las tierras altas de Castilla, desde la cordillera cantábrica hacia las tierras de Mena o las tierras palentinas, que son ya pues el más pleno camino francés que todo el mundo ha recorrido durante muchísimo tiempo. San Martín de Fromista pues tampoco necesita presentación, es uno de los lugares emblemáticos del camino de Santiago francés, por lo menos desde el principio hasta la actualidad, sigue siendo una parada obligada. Y bueno, pues con los Reyes Magos, estos reyes peregrinos que no fueron a Santiago, ni nadie ha pensado nunca que fueran, pero que de alguna manera
son los primeros peregrinos del cristianismo y están asociados a una serie de ideas venidos de Oriente hacia Occidente, vinculados a una estrella que van siguiendo, también a unas palabras en sueños. Ya sabemos que los mensajes en los sueños, en las escrituras, son siempre la forma de expresar un mensaje al corazón, esa es la forma que lo expresa la escritura. Y por lo tanto, los Reyes Magos reúnen todos una serie de características que los vinculan a esa idea de protectores, de quien te ampara en esa peregrinación, incluso en el último viaje, que es el de la muerte. Y bueno, sí que tenemos una serie de reyes que realmente fueron a Santiago, reales, quiero decir verdaderos, no me voy a detener en ellos, como he dicho antes, pero que sepáis que existen, que son muchos, que son casi todos. Reyes de aquí, reyes de fuera, ahí tenemos al rey de Francia, un rey de Inglaterra que pidió autorización para ir, pero no sabemos si llegó a ir o no, pidió el salvoconducto, los reyes católicos, que todo el mundo lógicamente enseguida los relaciona con el hostal de los reyes católicos y todo esto. Estos de este listado son reyes muy interesantes en sus contextos, pero a mí me parecía que podían tener mayor atractivo, mayor, no sé, interés ver estos otros que tienen en su entorno historias curiosas y que forman parte de todo un relato y toda una serie de relatos vinculados a Compostela. Y bueno, me parece relevante recordar que desde Alfonso II, el primer rey peregrino, desde el asedio betense, naturalmente, y por una ruta imponente de las montañas asturianas, pues un conjunto de relatos y de imágenes nos han acompañado siempre y nos siguen acompañando a lo largo del camino, los de un Carlomagno que nunca pudo ir, porque es imposible que hubiera ido, y la de estos reyes protectores y precursores, los primeros peregrinos del cristianismo, que la imaginación ha querido que llegaran a Compostela y aparcaran sus caballos pues en el pórtico pétreo, nada menos. Y nada más, muchas gracias. Desde luego muy bien ilustrada, los historiadores del arte que estamos aquí presentes, tengo colegas en la sala, no nos pudo gustar más, porque no es muy frecuente que los historiadores a veces utilicen también las imágenes, la fotografía para ilustrar estos recorridos, ¿no? Entonces yo creo que eso se agradece y desde luego ha sido interesantísimo. Yo creo que podemos establecer, si les parece bien, un turno de intervenciones. Si alguien quiere preguntar, hacer alguna observación o añadir alguna cuestión a la información que nos acaba de exponer también la profesora Luisa Ramírez, simplemente con que se levante la mano para intervenir. Voy a enviar la palabra desde la mesa. Que puso imagen de un castillo, pero está en Zaragoza y no está en la ruta de Jacobea, ¿no? ¿Cuál? Un castillo. Ah, un castillo. Bueno, está en las siete villas. Sí, no, está usted. Sí, las cinco villas. A ver, no está en la ruta canónica, si se quiere, del Camino de Santiago, pero está está en un entorno muy inmediato de los límites del reino. Uh-huh. Me llamó muchísimo la atención cómo, partiendo de un viaje que no existió, el viaje de Carlomagno, que no existió, que no fue a Santiago, se pudo construir todo ese relato, esa iconografía, ese prestigio. Me parece impresionante. Claro, Carlomagno no es cualquier rey, pero es algo curioso, ¿no? Cómo se va construyendo esa imagen y esa historia hasta hoy, prácticamente, porque es ese premio de Carlomagno que todavía se concede, sí, y que es un premio a la unidad y a la concordia y demás, que se celebra. Pero una historia bonita, entonces. Claro, una historia bonita. Tuvo sus consecuencias, ¿no? Desde luego, iconográficamente, claro, a mí me interesa mucho también, me interesan muchísimo los detalles, los ejemplos que son menos conocidos, ¿no? Las pequeñas iglesias francesas, por ejemplo, cómo se repite la iconografía de los reyes bajo la manta y la estrella que parece una flor. Entonces, no siempre las grandes obras son las que están que más aportan documentalmente, y muchas veces en una pequeña iglesia, como las que nos acabas de poner,
pues tenemos esa información que yo la verdad nunca hubiera vinculado el Camino de Santiago con los Reyes Magos, pero efectivamente están perfectamente, están siguiendo esa ruta tanto en el territorio hispánico como en el territorio francés. Efectivamente esa vinculación con la estrella, con la premonición a través del sueño y demás me parece precioso, ¿no? También es uno de José, los temas bíblicos, es una constante, o sea que bueno, yo creo que es muy interesante desde luego todas estas representaciones vinculadas a sus primeros peregrinos, ¿no? Los Reyes Magos a mí me llamó muchísimo la atención porque bueno, no me esperaba tampoco esa profusión, ¿no? Vinculada al Rey Camino, pero claro, pero hay muchos, muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimos. ¿Alguna observación más? Sí, pues yo, muy brevemente, me llamo José Antonio Sáenz, soy un compañero de aquí de la Universidad de Ribero, pero del área de cartografía, ¿no? Como yo le pongo historia. Entonces, te agradezco mucho la presentación, me ha agradado mucho, efectivamente, las consideraciones sobre los Reyes Magos y sobre esa relación con Oriente, Occidente, con la Vía Láctea y tal, me parecen también muy contundentes. Simplemente agradecerte la. La reflexión, ¿no? Y luego nada más apuntar una cosa, yo soy de Prado, entonces hay un monarca pradiano que es Mauro el Alto, que históricamente ha estado en Guinea. Entonces en Prado hay algunos, mantenemos la hipótesis de que efectivamente Alfonso II de Medina Santiago reconoce la tumba, pero que la inventio del camino se produce un poquito antes. Se produce en la época del Mauro el Alto. Esto no deja de ser una pravialada como otra cualquiera, seguramente fuera de contexto. Pero la dejo aquí encima de la mesa por si hay que... Otra imaginaria. Pero porque ¿hay algún dato, alguna información que pueda incluir eso? ¿Qué tipo de información? Bueno, ¿digo algo? ¿Sí? Sí, supuesto. Bueno, Mauregato es monarca, es uno de los reyes de la monarquía asturiana y es anterior a... Alfonso II. Bueno, la historia vilipendia a Mauregato, se le acusa de un tributo de las 100 doncellas, hay una serie de cuestiones. El periodo que tiene en el que reina es realmente pequeño. Vinculado a la figura de Mauregato, nos encontramos con algunas obras esenciales. Por ejemplo, podéis ver la obra de Beato de Liémana, atribuida a Beato de Liémana, que plantea a Mauregato como rey, como monarca, en el contexto, es la primera referencia a la propuesta de Santiago como patrono de España. Entonces, el contexto geográfico, espacial, de Pravia en aquel momento es peculiar. Es peculiar la relación con el río, es peculiar las incursiones de los normandos en aquel momento. Y algunas de esas claves permitirían justificar el traslado de la monarquía de Pravia a Oviedo y algunas otras cuestiones más. Entonces, bueno, pues... No quiero tampoco extenderme mucho aquí, pero sí invitaros a que le demos un poco juntos todos una vuelta a todo esto, porque hay hallazgos y consideraciones que son interesantes. Entonces, por ejemplo, la referencia de los Reyes Magos que has hecho es interesante en la concepción cosmogónica del espacio. Es decir, Jacobo y Santiago, Orto et Uitu Patrum, se ubican espacialmente en esa imago mundi que se consolida en aquellos años, en mano de la obra de Beato de Liémana de un modo peculiar. Y tus reflexiones sobre la aparición de los Reyes Magos coinciden prácticamente con esa hipótesis, con esa formulación que se produce en época anterior a la Santiago. Bueno, no quiero liarme mucho más con esto, pero simplemente abundar que hay una línea aquí de investigación en este momento de Paravia siglo, ¿no? Adelanta un poco lo que conocíamos o lo que... Lo que reconocemos claro. Es muy temprano como relato respecto al invento de la tumba, pero bueno, no se reconocía que hubiera esa... Sí, el método mal relato se fundamenta a Santiago como patrono de la cristiandad y de España en aquel momento. Y luego, no sé, bueno, hay algunos guiños más, por ejemplo, la firma de Carlos Magno que has puesto, no habéis aludido a la firma, pero es muy interesante, tiene inspiración claramente bizantina. Y a partir de las letras perimetrales leemos Carolus, ¿de acuerdo? Con una OA situada en el medio. Bueno, pues la firma de Carlos Magno está íntimamente ligada con Silo Princes Fefi, la que tenemos en Pravia. En Pravia, a partir de la S central, leemos Silo Princes Fefi en todas las direcciones. Y la de Carolus
hay otro juego, hay otro acróstico. De alguna manera hay una serie de relaciones ahí conceptuales e informales entre estas monarquías, entre Carlomagno, Maurelato, Silo, Alfonso II, que serían interesantes darles alguna vuelta. No, y no quiero extenderme. Los acrósticos son más. Estaba pensando, porque tuve clase estos días de arte bizantino, y en los capiteles de Santa Sofía de Constantinopla, como era también la profesora Luisa de la relación con Bizancio, es un referente siempre, porque Roma al final es la cuenca mediterránea, sí. Y efectivamente en los capiteles de Santa Sofía está el monograma de Justiniano y Teodora, no sea parecido, ¿no?, a la firma de Corvinus, pero bueno, imagino que será más frecuente en esa forma de jugar con las letras, ¿no? Que las personas que trabajan con la tía lo saben mejor, pero. Al fin y al cabo, pues el sustrato cultural y los referentes imperiales siguen siendo los mismos, ¿no? En el Oriente, el Occidente, el referente está ahí. Sí, yo creo que es una época en la que el referente imperial oriental tiene un peso enorme a la hora de sustentar los argumentos del poder político. Es el modelo que. El modelo de Carlomagno es Oriente. Sí. Y toda la ideología vinculada a Oriente. Incluso y la península, las primeras realezas, la realeza asturiana, la realeza pamplonesa, recurren a imaginería y a simbología oriental, porque es el bagaje que tienes para argumentar el poder político, no tienen otro. De Roma, la Roma romana ya se les ha quedado demasiado lejos, la que tienen es la bizantina, sí, y la conocen. Y yo que sí, bueno, si luego tenemos tiempo, podemos, para no liarme aquí en la charla y tomar y comentar alguna cosa, pero ahí, en este contexto, de Pravia, Oviedo, Carlomagno, Silo, Maurelato, Alfonso, hay una serie de claves ahí que son más que interesantes. Incluso, bueno, no quiero liarme, no, digo algo más sobre cada día. Si alguien más quiere intervenir, quizá podemos dar la palabra a alguien más. Pero yo soy profesor de cartografía, entonces cuando ahora decimos que nos orientamos es mentira. Hemos dejado de orientarnos hace mucho tiempo, pero en aquella época sí se orientaba, que la referencia del mundo era un mundo en el que el este estaba en la parte superior. Se consolida un monograma. No es que tengamos un Carolus, no es que tengamos un siglo perfecto, es que el mundo tiene la forma del monograma latino de Dios, es una T dentro de una O, es un Orbis Terrarum, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿qué sucede con el camino de Santiago? ¿Qué sucede con esta invante? Nada, que Santiago no se va. No, Santiago no se iba. Se bajaba, se descendía en el espacio y en el tiempo. La peregrinación que se formula Santiago es mucho más contundente que podemos entenderla ahora mismo. Estas imágenes de los reyes ahora mismo y tal permiten efectivamente insistir en esa formulación. Y entonces hay determinadas claves formales y cósmicas en Pravia, en los ríos, en Asturias, en aquel momento, que permiten que determinadas ideas se fortalezcan. La orientación, la disposición de los espacios, etc. Entonces hay un periodo mágico ahí, en todo este contexto, en el que hay algunas claves que si tenemos suerte, pues pueden ser estupendas para todos. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que podemos, si no hay más intervenciones, cerrar aquí, no sin antes anunciar que la próxima conferencia de este ciclo la va a impartir la profesora María Josefa Sanz Fuentes, pero no será el martes que viene, que es día 2, por el Puente de Todos los Santos, sino que será el siguiente martes, que es día 9 de noviembre. Entonces, a la misma hora, a las 7, les esperamos y muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias.